¿Qué hacemos, Andrés? Lo que pasa es que entramos un poco nerviosas, se notó dentro de la cancha, le dejamos mucho espacio, nos comían tal vez las espaldas con la velocidad, pero supimos llevarlo a cabo después del segundo tiempo, que nos concentramos un poquito más en las marcas para que no nos dieran tanta, o sea, para que no rotaran tanto la pelota ellas, sino tener a nosotras. Ese fue el objetivo que teníamos, tener la pelota a nosotros. Sí, la verdad que el primer torneo y la verdad que no teníamos experiencia de nada y qué sé yo, aprendimos muchísimo y la verdad que es un buen nivel y le vamos a meter en el segundo torneo el que venga. Un balance muy bueno, salimos campeona con las chicas y la verdad que muy feliz, hicimos todo lo que nos propusimos, así que muy contento. ¿Qué porcentaje crees que tuvo responsabilidad los refuerzos que trajo este año, Yoki? Y un 80% de responsabilidad, sí. Sobre todo por el compromiso de las chicas que, bueno, hace mucho que vienen entrenando. Es una de las primeras cosas que hablamos con el Facu cuando empezamos el año, que al entrenamiento no se puede faltar. Que el compromiso es desde el primer minuto que está en el entrenamiento hasta el último minuto del partido, por cada semana. Entonces que tenemos que ser comprometidas con lo que hacemos. Y las jugadoras, bueno, el nivel de Pita, Mica, que aporta muchísima experiencia, tranquilidad dentro de la cancha sobre todo. Y bueno, una jugadora como yo que lleva tantos años, soy la más grande del equipo, pero bueno, me siento re orgullosa de tener el segundo ascenso en esta categoría. El primer partido que jugamos la ida, la verdad que me dio mucha lástima porque fue tanta gente que se quedó así como diciendo, este no era el equipo. Y ahora la rompimos, o sea, no ganamos, pero la rompimos, o sea, dimos todo lo que tuvimos y sí, le vamos a meter. ¿Qué hay que mejorar con respecto a grupo y a juego? A grupo no hay que mejorar mucho porque somos muy unidas, vamos firmes a los objetivos, entrenamos mucho, lo que sí hay que mejorar el juego, o sea, hay que seguir creciendo, partido a partido hemos crecido en el torneo y eso nos ha llevado a la final y bueno, ganarle. Con respecto a la primera final, bueno, ¿qué diferencia puede hacer de esta? Claramente la vuelta siempre más peleada, salen a morir las otras y bueno, quizás nosotros entramos un poquito dormidas, pero después nos supimos reponer y hicimos la diferencia. El compañerismo, la voluntad, la garra, la fuerza, un montón de cosas te puedo seguir diciendo. Bueno, de cara a lo que viene, ¿qué hay que mejorar o qué hay que pulir? Y las rotaciones, todo eso lo estamos recién aprendiendo, así que creo que sería eso y meter. Cosas salen o no salen, salió. Y igual que el de tiro libre, a veces patean y bueno, pegan el travesaño en el palo, que he tenido varios palos últimamente. Pero bueno, cuando salen y sale una final, tiene doblemente satisfacción. ¿No? Es otra cosa, del corazón te sale el gol. Bueno, ¿querés dedicarle esto a alguien? A mi familia y a las chicas. Bueno, mucho. Un trabajo, y los chicos también, felicitarlo al cuerpo técnico. No, a mi familia, que es la primera vez que me vine a ver todo, hermano, mamá. A mi pareja y bueno, y al equipo que es el que me hace sentir orgullosa como estoy hoy.